Representantes del Partido Liberal Constitucionalista se quejaron de la normativa sanitaria que emitió el Ministerio de Salud y el Poder Electoral para el inicio de la campaña 2021. Siempre hemos hecho caminatas, caravanas, encuentros, piquetes, etcétera. Pero hoy tenemos una prohibición expresa que todos sabemos en el fondo no es solamente un tema del COVID, sino que se trata de evitar que los nicaragüenses demuestren esa conexión, ese deseo, esa vinculación entre el liberalismo, su propuesta y la convicción del pueblo nicaragüense de decidirse a votar. Se utiliza el pretexto del COVID para fundamentar la decisión, pero es contradictorio y es dual, porque todos sabemos que el gobierno promueve actividades de ferias, de concentraciones, y no evita verdaderamente las aglomeraciones de personas, evitando poner en peligro de contagio a nuestros hermanos nicaragüenses. Sin embargo, frente a los magistrados del Poder Electoral, la representante legal del PLC se quedó sin palabras y ratificó el documento que le fue explicado cara a cara por los magistrados. Nosotros, desde que planificamos nuestras actividades, sabíamos que no podíamos exponer a los nicaragüenses a hacer concentraciones, manifestaciones, caminatas, ese tipo de actividades donde se puede hacer una aglomeración de personas numerosas y que puedan poner en peligro a los nicaragüenses. Eso lo sabíamos, claro, pero sí había una oportunidad de que se podían hacer. Hoy se cierra jurídicamente cualquier opción de hacerlo. No podemos oponernos nosotros porque evidentemente el fundamento es el, entre comillas, es el COVID-19. Ante esta situación, nosotros seguimos adelante con nuestra calendarización, programación de actividades, pero ya no en la forma y en la naturaleza que la habíamos previsto. Aunque ya habíamos tomado en cuenta estas precauciones del COVID, hoy vamos a hacerlas más puntuales. Marcos Medina, Noticias 12.